Buenos días, mi nombre es Víctor Joel Sánchez Aguilera, soy del grupo 102 y en este video mis compañeros y yo hablaremos de la revolución industrial. Siendo más específicos, daremos a conocer en qué consistió o qué fue la primera revolución industrial o el por qué empezó, sus consecuencias, cómo empezó y terminó, los principales inventos y su impacto en la sociedad. La revolución industrial o primera revolución industrial fue el proceso de transformación económica y social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América Anglosajona y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio paso desde una económica... Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de las... Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio paso desde una economía rural basada fundamentalmente en las agriculturas y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada Un gran avance, pero como todo, con sus consecuencias negativas y positivas, como la mecanización del trabajo y el surgimiento de grandes fábricas, cambios en la estructura económica y social, el éxodo masivo de habitantes de las áreas rurales hacia las ciudades, con el consecuente crecimiento y precarización de las condiciones de vida en estas últimas. Entre otras consecuencias, este periodo de cambio profundo no solo cambió la faz de la industria y la economía, sino que también tuvo un impacto significativo en la sociedad y la vida de las personas. Durante la primera revolución industrial, las máquinas reemplazaron a gran medida el trabajo manual, se desarrollaron nuevas formas de energía y se crearon fábricas de establecimiento. Se crearon fábricas y se establecieron sistemas de transporte más eficientes. Bueno, soy Manuel José Páez Azueta y voy a hablar de la revolución industrial del siglo XIX. La revolución industrial del siglo XIX fue principalmente en Europa y América del Norte. Voy a hablar de los desarrollos clave de la revolución industrial, los cuales fueron, primero que nada, el avance tecnológico, y es que la tecnología y maquinaria fueron mejorando y se vieron beneficiadas grandes sectores como es la industria textil y metalurgia. El segundo punto sería la urbanización, que como su nombre lo indica, pues viene de urbano, que es como ciudad en donde la gente rural o de campo se fueron hacia las ciudades a obtener empleo en las industrias porque estaban ganando popularidad y así. Y el tercer punto fueron las condiciones laborales, en donde pues se veían... en malas condiciones, donde les pagaba poco y eso. Y pues ahí... Hola, mi nombre es Juan Arturo Corrales. Vamos a hablar sobre las innovaciones tecnológicas. Las invasiones de la máquina de vapor por James Watt en 1716 fue uno de los avances tecnológicos más significativos de la época.
Esta máquina permitía la mecanización de la producción y se utilizó ampliamente en fábricas y minas. Cambio en la agricultura. La revolución agricultura precedió a la revolución industrial con nuevas técnicas agrícolas que aumentaron la productividad y liberaron mano de obra para trabajar en las fábricas. Disponibilidad de capital. El sistema bancario en auge permitió la acumulación de capital para financiar la invención en nuevas tecnologías y fábricas. Recursos naturales. Gran Bretaña tenía abundantes recursos naturales como carbono y hierro que eran necesarios para la producción industrial. Infraestructura. Se construyeron redes de transporte como canales y ferrocarriles que facilitaron el movimiento de materias primas y productos terminados. Esto es todo por hoy y muchas gracias. En conclusión, en la grabación abordamos la problemática que ha enfrentado el artesano a lo largo de la evolución y desarrollo de la industria, tanto en países desarrollados como en países menos desarrollados. Se menciona que la industrialización ha llevado a desequilibrio ecológico mundial y que es necesario adoptar una filosofía de reciclaje y diseño artesanal sostenible para enfrentar esta problemática. Además, se destacó la importancia de que el ciudadano promedio tome conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la separación de residuos para evitar que materiales reaprovechables se conviertan en basura o contaminantes. En resumen, el PF presenta una reflexión sobre la situación actual del artesano y su relación con la industria y el medio ambiente.